Muy buenas a todos, chicos, estoy con ustedes, pero que estoy bastante bien. Yo, desde luego, estoy mal porque acabo de hacer el live de Idol Master y estoy casi sin voz. En fin, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Bruno no Nana. Dios, me voy a morir. En fin, en el capítulo número 5, después de que, como tenía yo razón, iba a morir el subnormal este, y al final sí tenía razón, quería hacerle la violación a Nana-chan, pero al final no lo logró, pobrecito. La verdad, pensaba que iba a coger esa noche, pero al final lo que cogió fue la muerte. Lo único que cogió, nada más, porque no cogió nada más. Pero en fin, al final, después de todo, incluso está desnuda, por cierto, Nana-chan, pero se hizo la foto ella misma, así que... Y le... Bueno, lo que sí le hizo fue un manoseo de país. Eso sí le hizo un manoseo de país y le hizo. Más no hizo, pero bueno. Bueno, manoseo. Metió la mano en una pay, pero para coger la foto y ya está, en la que salía muerta Nana. Cosa que no es verdad, porque al final se la tomó ella misma. ¿Qué pasó? Un montón de cosas interesantes, la verdad. Las fotos, vemos que este señor... Parece el futuro tomando las fotos, pero las toma mientras él duerme, con lo que... Y sabemos que tenía un promedio de 5 fotos mientras dormía. ¿Qué pasa? Pues nada, él le empieza a hacer caso y todo a Nana-chan, o sea, empieza a ser sobornado por el simple hecho de que, claro, ha visto la foto en la que sale el otro chico, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. El primero, ¿sabes? El primero que muere, comillas. Nakajima, eso. Nakajima muere y se ve Nana que le está empujando la foto. Vale. ¿Qué pasa? Pues que nada, básicamente al final empieza a hacerle caso, pero porque, claro, la está sobornando, para que no diga qué ha pasado ni nada, en fin. Que al final dice, pues hasta el día siguiente no voy a morir hasta las 10, así que pues te espero en el gimnasio y todo. Vale, reinicia su reloj. Bueno, pone su reloj 10 minutos o 20 minutos atrás. Está esperando ahí Nana y le va a atacar. Se le cae la aguja que tenía para envenenar. ¿Qué pasó? Se le cae y nada. Sabe que se ha adelantado el tiempo. O sea, que ha retrasado el tiempo Nana, nuestro querido Tsukinichi. Y al final, pues nada, empieza a pelear y todo. ¿Y qué pasa? Que le tumba en el suelo, la va, parece ser, a ahorcar o le va a hacer la pielación. ¿Y qué pasa? Pues justo había caído donde la aguja Nana y la coge y se la pincha y pues... ¡Sorpresa! ¡Estás muerto! Y dice, ¿pero por qué? Pero si el futuro iba a decir que iba a morir así. Y yo digo... Y ella dice, pues no, porque me la tomé yo esa foto anoche. ¿Te gustó mi parte erótica? Pues vale, lo último que vas a ver, crack. Se muere... todos estaban preguntando dónde estaba Nana, porque no estaba, estaba un día sin venir en el cuarto, todas las chicas están preocupadas, y justo dice, lo que me preocupa ahora es que justo había visto una foto en la cual salía la querida, la perrita, es que literalmente porque lame las heridas, no sé cómo se llama ahora mismo, pero era la que lame las heridas. ¿Cómo te llamabas? Que era la pobre Michiru. Y Kyo ya aparece y ven qué ha pasado aquí, por qué está muerto Tsukinichi. Pues básicamente Tsukinichi hace... Bueno, Tsukinichi no, más bien ella, Nana, se hace la inocente en plan de joder, nos han atacado, como que... Que sí, que nos han atacado, ¿sabes? Y quería matarme, no sé qué, me defendí en defensa propia, comillas, ¿vale? Y pues oculta y todo eso, pero nada, al final Kyoya sospecha diciéndole, ¿estás segura de que no pasa nada? Porque esa foto parece que no te has tomado de su mente, sino que ha sido otra foto tomada con manual, podría decirse. Empieza a investigar el mazo Kyoya y sospechar y claro, y no encuentra ninguna foto, eso sí. Nana había ido antes para cogerlas y que no las encontrasen, las pruebas. ¿Qué pasa? Dice, hostia, me falta una, Nana. ¿Y quién la tenía? La tenía él. Escondida debajo de su... Bueno, dentro de su chaqueta.
que la encuentra Michiru y ve la foto, es la de Nakajima siendo arrojado por Nana al precipicio. Y llega Nana y dice: "Lo has visto, ¿verdad?". Y tú en plan de: "Holy shit". A ver, sabemos que no puede matar a Michiru por delante, porque se va a lamer, va a llegar, a menos que no llegue, claro. Pero en principio sí debería lamer, llegar. Así que tendría que darle un golpe por la espalda. Y pues nada. Así acaba el capítulo en plan de: "Oh, fuck this shit. Fuck this shit at mouth". Perdón. Pues así acaba el capítulo. Yo en plan de: "Oh, fuck, estamos jodidos". En fin. Todo decía nada para que no inculpasen a él, a este, a Tsukinichi, para que le digan: "No, es que no ha sido malo, no es su culpa, ¿sabéis?". Para que no echen la mierda, pero bueno. El siguiente capítulo me va a gustar mazo. ¿Cómo se llama? Ahora veo cómo se llama, pero madre mía. Ya está, era de lo mejor, lo que más esperaba. En fin, capítulo 6. Nigromante o nicromance. Nana ha sido vista por Michiru. Sin embargo, dice una mentira rápida y no obtiene nada. Al día siguiente, joder, hija de puta. Al día siguiente, en el funeral de Tsukinichi, Kyoya propuso la disección y autopsia al cuerpo. Entonces, Shinji Kageyama, un compañero de clase, dijo: "¿Por qué no le preguntas al cadáver directamente?". Al mismo tiempo, el cadáver de Tsukinichi se levantó del ataúd. La capacidad de manipular cadáveres, nicromancia. ¿Veis? Es que este hombre sí era lo más importante de cargársela. ¿Por qué? Va a hacer nicromancia. Lo cual, dos cuerpos que han muerto van a aparecer. Bueno, no van a aparecer, sino todos los cuerpos, uno solo. Porque es el único que ha matado. Pues va a hablar, porque uno está en el precipicio, nadie va a bajar abajo. Dos, el otro se viajó en el tiempo y se murió ahogado. Tres, sobrevivió de una explosión. Y el cuarto ha sido envenenado, así que ya me dirás tú. En fin. Ay, 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 Diosito, y no le vas a decir nada, por amor de Dios. No vas a decir nada, ¿verdad? No vas a decir nada, ¿verdad? Bueno, Michiru está dando la foto a Ana, ¿sabes? En plan de: "Gumi no soy Nanochon". Era la manipulación. Es que no sé qué mentira va a decir, la verdad. Yo no sé qué mentira decir. Bueno, Tsukinichi está muerto, todo está en su funeral. Kyoya está sospechando demasiado. Ya me encanta la mente de Kyoya, es que es súper. ¡Bum! No confía en nada ni nadie. Aquí vemos al Necromancia, que nos lo presentarán. Ya lo presenté, pero no me acuerdo, me apetece a buscarlo. Pero bueno, y la otra también me apetece a buscarlo. Pero. Que recuerdas todas las sospechas. Tú estás sospechas mucho, ¿sabes? Te ven en el opening con ojos de en plan de. Y Nana se está defendiendo, parece ser. Mira, como el cuerpo hable ya. Nana, estás jodida. Ya, ahí ya no sé qué mentira podrás decir, pero ya estás jodida, Nana. Al 200%. Solo te digo eso, ¿eh? Como compa. Vale, vamos a verlo. El título que. Uf, veréis, veréis. Solo digo eso, veréis. Necromancer. Capítulo número 6. Necromanza. Uf, la guasa se prendió. No, no, yo no fui, créanme. Ja. Momo. Among Us. Vaya. Veremos qué va a ocurrir, la verdad. ¿Cómo va a salir? Ahora sí, que sí, ya está. Cada vez se va complicando más los problemas a Nana. Tienes aquí ya que te sospecha un montón. Este necromante, como tú lo cargues, se te va a revelar todo. La Michiru, pues es tonta, pero bueno. Falta Nakajima, que parece ser que sí está vivo. Yo sigo diciendo que está vivo. Porque ¿quién coño deja el reloj ahí tirado cuando supuestamente está cayendo en vacío y vas a dejar el reloj tirado, loco? Caes con él. ¿Para qué vas a dejar el reloj tirado? Está claro de que está vivo. Está clarísimo. Veremos qué va a pasar. Nana, ¿cómo saldrás de esta? ¿Qué mentira dirás a Michiru para que no te crea? Pero después al necromancio, ¿qué dirás para que, claro, está mintiendo? Veremos. En fin, así que pues nada más. Salseo, emoción y madre mía, Among Us esto es. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.